Todo está aquí en mi mente. Hola, les habla Adriana Zamora, orientadora escolar del Colegio Delia Zapata Olivella. Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Locamente, una estrategia de prevención y promoción de salud mental. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Locamente. Vamos con el capítulo 17, llamado Autoconocimiento y Salud Mental. Yo creo que en estos 16 capítulos anteriores podríamos concluir que este capítulo se cuenta casi que solo. Porque algo que hemos recorrido a través de estos 16 episodios, como ya lo dije, es precisamente eso, la importancia del autoconocimiento. Entonces hoy vamos a enfatizar en torno a ello. Te recomiendo, si algo te llama la atención en específico, probablemente ya se ha abordado en capítulos anteriores, entonces para que te acerques directamente a ese que te atrae. Bueno, el autoconocimiento es una forma de prevención muy importante de dificultades de salud mental. ¿Por qué? Porque si tú te conoces bien, vas a tener la facilidad de identificar y por lo tanto de abordar antes de tiempo algunas de esas dificultades, o incluso puedes alcanzar a percibir situaciones que pueden provocarte estrés, sufrimiento, ansiedad, dificultades de adaptación. Para que sea más claro, tú ya empiezas a saber qué es lo que te atormenta, qué te puede alterar el sueño, qué puede hacer que no estés tranquilo, qué puede ocurrir que fácilmente te haga llorar. Obviamente eso no es algo que esté escrito en piedra. De hecho, esa frase o esa palabra autoconocimiento es muy utópica, es algo ilusa, ¿no? O sea, el autoconocimiento es la base angular. Sí, eso es muy importante, pero decir que es que yo me conozco, yo sé cómo actúo, tú sabes cómo actúas bajo ciertas circunstancias, y de pronto las personas más cercanas a ti, las que más te aman, tu mamá, tu papá, bueno, esos seres amados cercanos, probablemente le atinen a cómo te comportarías en ciertas situaciones. Pero hay otras condiciones mucho más personales, mucho más internas, que nadie más conoce más que tú. Y a veces ocurre que pasan cosas que después tú vas a explicar y dices, no sé por qué reaccioné así, esto que siento no me gusta. O sea, esa sensación de rechazar esa emoción, ese sentimiento, como de sacarle el cuerpo, es muestra de que no estamos cómodos con esa emoción y probablemente es porque no queremos reconocerla, se nos dificulta reconocerla. Entonces, para esa identificación, para ese reconocimiento, ¿qué es muy importante? Autoconocerse. Si tú sabes algo, por ejemplo, cuando trabajo con niños muy pequeños, algo que suena súper, súper simple, pero es muy complicado para ellos. Si tú sabes que algo te da miedo, hablo, por ejemplo, de las películas que son sugestivas, que le generan miedo a los más pequeños. Es que por la noche no puedo dormir. No las mires. Pero es que yo miro por un huequito así de la cobija porque es que mi hermano mayor está mirando y me dice que si yo no miro soy una gallina, soy un cobarde, soy... Ahí el niño, ese niño de este ejemplo ya está generando un proceso de autoconocimiento y él sabe, él está mirando por el huequito de la cobija. ¿Por qué? Porque él sabe que son situaciones que más tarde lo van a atormentar. Él sabe que en la noche va a tener dificultades para dormir. Él sabe que no va a querer dormir solo. Él sabe todo lo que se avecina. Sin embargo, se está arriesgando a hacerlo. Pueden pasar dos cosas: que con el tiempo le pierda el miedo a estos eventos, o que definitivamente diga, uy, no, yo soy muy malo para este tipo de películas, no las miro, les huyo. Pero a medida que crece, puede tener ese reconocimiento, puede tener esa autoaceptación de, uy, no, a mí ese cine no me gusta. Y no solo con el de terror, hablaba del cine de terror, pues, por el ejemplo del miedo, ¿no? Pero cuando crecemos y tomamos ya gustos en torno al cine, en este ejemplo del que les vengo hablando,
todos nos enfocamos por algo diferente. Ay, no, a mí me gusta el drama. No, a mí me gustan esas películas que son de acción, donde se empujan, se patean, donde de un golpe matan a todo el mundo, ¿sí? O no, a mí me gustan esas películas de amor, donde sufren para estar juntos, o de pronto la persona murió, entonces, ¿sí? O sea, hay personas que les gusta el drama, personas que les gusta el terror, personas que les gusta la acción, personas que les gusta la comedia. Ay, no, si yo voy a mirar películas es para reírme un rato, ya sea porque me siento identificada o porque es muy ridícula, o a mí me gusta ver películas pendejas. Hay unos que dicen eso, hay otros que no, a mí me gustan películas que me asusten, a mí me gustan películas que me hagan llorar, o a mí no me gustan las películas que me hagan llorar, ¿sí? En este ejemplo que parece tan simple, ya empezamos como a moldearnos, como a saber hacia dónde vamos, porque ya me conozco. Entonces, si alguien me dice, ay, mire esa tal película, yo lloré viendo esa película y es divina, pero es que uno llora y llora y llora. Y yo sé que a mí no me gusta ver cine de lágrimas, de llanto, a mí. Sí, listo, yo la voy a ver. Bueno, sí. Le puede ganar a uno que hay un actor que a uno le gusta. Ahí empieza uno a debatirse entre esa decisión de verla o no verla y empiezan a entrar otro tipo de variables. Entonces, como les decía, si el actor me gusta, si la banda sonora me atrae, si es que me la recomendó fulanito. Si fulanito me la recomendó, no importa, porque yo confío en el ojo de él, ¿sí? Pero también puede pasar lo contrario. De nada. Además, si me la recomendó ella, eso no. No, es que yo le dije que la iba a ver, pero es que esas películas que son todas cursis y que uno chilla y chilla, ¿no? O esas películas donde uno, sí, entonces, ese tipo de situaciones, el autoconocimiento nos ayuda ¿a qué? A adelantarnos para ese tipo de emociones. Lo mismo ocurre con nuestras sensaciones, nuestros sentimientos en la cotidianidad. Entonces, como les decía al comienzo, conocernos puede ser algo utópico, pero nunca debemos dejar de trabajar en ello. Es algo súper importante. Bueno, me está incomodando esta nueva persona que llegó a la oficina. ¿Por qué? No, es que habla mucho, o es que casi no habla, o es que siento que se cree más que los demás. O sea, a veces hay personas que nos incomodan e incluso nos cuesta saber por qué nos incomodan. Y a veces pasa que cuando por fin encontramos el motivo de algo, el meollo del asunto con respecto a algo que nos atormenta, no siempre tiene que ser bueno. A veces el solo hecho de dar en el clavo de, claro, yo sí sabía que le caía mal, o sí, yo sabía que él, ¿sí? Cuando uno encuentra que tenía razón, solamente eso, ya le da a uno como cierta tranquilidad. Y no siempre es que yo le quiero caer bien a todo el mundo. No siempre es que yo quiero que mi jefe me ame. Yo quiero que la familia de mi pareja me ame. Yo quiero que si tengo pareja con hijos de otro matrimonio, de otra unión, yo quiero que ellos me... No siempre es eso. No siempre es adaptarse perfectamente en todas las situaciones. A veces el solo saber, no, si la otra persona me dejó claro que yo no le agrado, eso es un avance muy grande, porque ya conforme a eso uno actúa. No sé si me estoy enredando dando tantos ejemplos de la cotidianidad, pero pues es que lo prefiero así y no ponerme a hablar de letras y palabras que a veces o suenan muy bonitas pero uno no entiende, o ni suenan bonitas ni se entiende. Hay una frase que me gusta mucho que es la salida es hacia adentro. Esto me recuerda mucho al confinamiento. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida salimos a estudiar, salimos a trabajar, salimos a hacer visitas, salimos. Y nadie, o me imagino que casi nadie, esperó que cuando se presentó algo que nos obligó a no salir, se desataran todas las tormentas que se desataron. Hogares que se colapsaron, parejas que se separaron, hijos que yo no sabía que era vivir con mi mamá, yo no sabía que era vivir con mi papá, hermanos que no, realmente eso me ayudó a darme cuenta que yo nunca me hablo con mi hermano, o esto me llevó a darme cuenta que mi familia me agrada, entendí por qué esto, entonces a veces la salida a muchas situaciones es hacia adentro. Cojo el ejemplo del confinamiento porque ahí es muy evidente, ¿no? Es muy tangible, es muy visible. No pudimos salir, nos tocó quedarnos adentro, y adentro aprendimos cosas nuevas que no esperábamos. Lo mismo ocurre ahorita que ya no hay confinamiento, ya no hay nada que nos obligue a salir. A veces pensamos que la solución está en el otro,
Es que el otro, si el otro cambia, pues yo no voy a estar a la defensiva. Es que si el otro deja de decirme, pues yo no le voy a hacer nada. Es que si él, y siempre, es muy común que nos centremos en el otro. Yo hice tal cosa, claro, porque es que el otro me hizo hacer tal cosa. Yo reaccioné de tal manera, claro, porque es que ese me hizo sentir mal. Yo escuché, claro, porque es que ella hizo. Entonces tendemos a echarle la culpa siempre a un factor externo. No, es que no dormí bien, cuando en realidad es otra cosa mucho más interna lo que me está afectando. Es que tengo como hambre, por eso. No, a veces tenemos una molestia y la cargamos y la cargamos y la cargamos. Y llega un momento en que nos tenemos que detener y decirnos a nosotros mismos, venga, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me choca tanto esta situación? Lo que pasa es que le sacamos el cuerpo a ese autodiálogo, a ese confronto con nosotros, con nosotras. Solemos sacarle el cuerpo por varias cosas. Uno, ni siquiera percibimos que sea necesario. Dos, pensamos que es bobada. Y tres, pues es que no tenemos ni siquiera la menor intención, ¿no? ¿Eso para qué? Que viene siendo muy parecida a la primera. Entonces, vean, para que nos demos cuenta, hay muchas cosas que podemos solucionar con nosotros mismos, muchas. ¿Por qué? Porque es mucho más viable que partiendo de tu autoconocimiento, tú puedas manejar un poco mejor tus conflictos con los demás, que al contrario. No, es que si el otro cambia, yo cambio. Es que si el otro da, yo doy. Es que si el otro... Sí, van a haber conflictos que van a ser así, pero también van a haber muchos otros que, ay, él llegó a tratarme mal, hoy no le va a parar bolas. Yo sé que él viene con un problema de su casa, o yo sé que ella tiene un problema conmigo. O sea, yo no tengo problema con ella, yo sé que ella tiene un problema conmigo, y ese problema solo lo puede solucionar ella, ya sea diciéndome qué es lo que le incomoda, o ya sea dejándome el trato, o ya sea... ¿Sí? Entonces... Cuando aprendemos a conocer de fondo las situaciones que nos molestan, que nos incomodan o por el contrario que nos gustan mucho, aprendemos también a enfrentarlas, a solucionarlas. Y eso siempre, siempre va a ser una gran ventaja. El autoconocimiento, ¿a qué nos va a llevar? A desarrollar algo que ya hemos hablado en otros capítulos, que es la inteligencia emocional. Acuérdense que tenemos varios tipos de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, ¿se acuerdan que yo les decía que pensábamos en el que sacaba las mejores notas, en el y quién no? Que habían varios tipos de inteligencia. Cuando yo les hablaba de la inteligencia emocional, es eso, es esa facilidad para mirarme a mí mismo, para saber cómo llegarle al otro. Por ejemplo, si yo tengo problemas de autoestima y tengo que hacerle ver algo a alguien, ¿Cómo voy a reflejar mi problema de autoestima? Siendo cruel, no voy a ser empático con esa persona. Voy a decirle las cosas de mala manera. Voy a hacer sentir mal al otro. ¿Con intención o sin intención? No lo sé. Pero es porque no he hecho un trabajo conmigo. Si yo me amo, si yo de verdad me encargo de conocerme, de quererme, de aceptarme, cuando tengo que decirle al otro algo incómodo, voy a tratar de buscar las mejores palabras para no herirlo, para no dañar. No porque yo sea boba, no porque yo sea tonta, sino porque yo me estoy poniendo en el lugar del otro. Porque así como yo me estimo, voy a procurar proteger al otro. Entonces, en este ejemplo, una muestra de autoestima, de una autoestima fortalecida, de una buena autoestima, no quería decirlo así, pero bueno, ¿cuál es la manera en que yo trato al otro? Si yo trato al otro a las patadas, si a mí no me importa cómo se siente con mis madrazos, si a mí no me importa... Yo estoy teniendo un problema y ese problema es conmigo y lo voy a querer resolver de puertas para afuera con el otro, cuando el lío es yo con yo. Entonces, cuando desarrollamos autoconocimiento, desarrollamos inteligencia emocional. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? A leer mucho mejor las emociones de los demás, a tener mucho mejor contacto social, mejores relaciones sociales, mejores vínculos. Y recuerden en un capítulo que ya escuchamos lo importantes que son los vínculos sociales, las relaciones sociales para nuestra salud mental. Eso es algo que, verdad, no podemos dejar de lado. El medicamento, claro que es importante, hacer deporte, claro que sí, dormir bien, claro que sí, pero no podemos dejar de lado que los vínculos que construimos a nuestro alrededor son vitales, vínculos de calidad, no hablando desde la envidia, no hablando desde la competencia, desde que le falta al otro que yo sí tengo para humillarlo, o desde que tiene el otro, pero entonces es malo porque es que yo no lo tengo, entonces sí, para que lo tengamos bien en cuenta. Bueno,
¿A qué herramientas podemos acudir para generarnos esa inteligencia emocional? Hay muchos ejercicios que a simple vista parecen muy bobitos, pero de verdad no hay que dejar de hacerlos. Uno de ellos es escribir. Yo creo que ya en otros episodios te he dicho, escribir es vital, es muy valioso. Es muy valioso porque te ayuda a descubrir qué te incomoda, quién eres, a expresar. No siempre podemos expresarle al otro o no siempre queremos expresarle al otro lo que nos despierta, lo que nos genera. Escríbelo. ¿Quieres echar el madrazo? Escríbelo. ¿Quieres declarar tu amor? Escríbelo. No quiere decir que vas a entregar eso que estás escribiendo. Lo importante es que te desahogues, que escribas. A veces en ese proceso escritor descubrimos cosas que no sabíamos. Lo leemos y ¡uy! ¿Cómo así? Y es lo mismo que escribí la semana pasada. ¡Ah! Y yo me acuerdo que hace unos días busquemos acá en este cuaderno. Sí, ya había escrito eso. O esto es parecido a lo que escribí acá. O es muy diferente a esto, entonces cambié esto por esto. ¿Sí? Escribir es un proceso súper enriquecedor para la vida emocional, entonces no lo dejemos de lado. Si no se te facilita escribir por escribir o dirigiéndote a alguien, fácil, a diario, coge siempre el hábito, guarda en tu mesita de noche un cuaderno, unas hojitas, donde antes de dormir lo último que hagas sea escribir tres cosas por las que estoy agradecido en el día. Pueden ser tres palabritas nomás, escribirlas. Tres cosas por las que estoy agradecido, tres cosas que debería cambiar para el día siguiente, todos los días. Esto parece un ejercicio muy tonto, pero por ejemplo esto nos va a ayudar a segregar serotonina, nos va a generar bienestar. La gratitud genera bienestar y es una sensación como de alegría bastante, bastante efectiva para la salud mental. El mindfulness, también ya hablamos en el capítulo anterior de la importancia de vivir el momento presente, de la atención plena, de enfocarnos en nuestra respiración, de subir y bajar el cuerpo al compás de esa respiración. Hicimos también un ejercicio de respiración por si te interesa. También la semana pasada alojé ahí en el canal de YouTube una relajación sencilla para estudiantes de acá. Entonces si quieres de pronto escucharla, la idea es que voy a seguir subiendo más meditaciones, más ejercicios de relajación, como para que los chicos, las chicas empiecen a introducirse en ese mundo de una manera muy cautelosa, sin que les cueste mucho. Entonces, busca, hay muchos canales donde tú puedes encontrar mindfulness para principiantes, o quieres hacer algo relacionado con mindfulness y movimiento, quieres hacer algo relacionado más con la relajación, con cerrar los ojos. Hay muchísimas técnicas muy variadas para todas las personas. Entonces, no lo dejemos de lado. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hay algo que es chévere, me parecería chévere hacerlo. Pídele a alguien que te describa, a alguien con quien compartas de vez en cuando, a alguien con quien compartas muy seguido, a alguien con quien casi no compartas. Ven, ¿tú qué piensas de mí? O yo llego a un sitio y tú, ¿cómo crees que soy yo? O describe según tú cómo soy yo. Ay, no, pero qué pena. No, dime, ¿qué piensas? Eso es chévere porque a veces creemos que proyectamos algo y no lo proyectamos. A veces creemos que no, pero es que es obvio que yo estoy feliz y pues no es obvio. O a veces no, pero es que a mí yo no estaba brava, pero sí tenías cara de brava. O es que no, pero yo no llegué golpeando la mesa. Claro que sí. Entonces a veces una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es como el otro me lee. Obvio, no quiere decir que si una persona me lee de una manera con la que yo no estoy de acuerdo, entonces ese tiene la razón y tengo que desdibujar todo lo que yo he construido de mí. No. Quiere decir que es muy valioso escuchar qué piensa de mí el otro para saber de pronto en qué coincide y en qué difiere de mí. Y conforme a eso, mirar a qué tengo que seguirle trabajando. O de pronto la conclusión a la que puedes llegar es, uy no, la próxima no le pregunto a esta persona. Porque a veces uno también se pifia preguntándole al que no es. O termina uno más herido. Piensa bien con quién haces el ejercicio o si no quieres hacerlo, pues hay otros. Puedes hacer también una línea en una hoja y en la mitad escribes 2024, por ejemplo, este año, el momento presente. ¿Qué de tu pasado te ha marcado? ¿Qué de tu pasado es primordial para ti? ¿Y qué esperas del futuro? Entonces, del 2024 hacia allá.
qué esperas, qué quieres, en qué tienes puestas tus expectativas. O puedes dibujar un árbol y que el tronco del árbol sean esas cosas que tienes importantes, que para ti son importantes hoy. Que las raíces sean ese pasado que a ti tú sientes que te determinó bastante. Y los frutos, las hojas, ese follaje así grandotote que hay en la parte superior de los árboles, en las copas, eso que tú sientes que han sido frutos tuyos, esas cosas que te han marcado. Eso también es muy importante porque uno lo mira y le hace diferentes interpretaciones. Si te gusta dibujar, pues que sea una oportunidad para que hagas un super árbol. Si no te gusta dibujar, fresco, puedes hacer solamente un esquema con rayitas y ya. Lo importante es que tú lo entiendas, que tú lo conozcas. ¿Qué otra cosa? Puedes hacer un listado de virtudes y defectos. Es fácil a veces hablar del otro, pero hablar de mí es muy complejo. O hay personas que les pasa lo contrario. De sí mismas hablan súper mal y tienen mil y una historias para contar, pero del otro como que, ay, no sé. Entonces todos tenemos un enfoque diferente, algunos somos más metidos en nosotros y nos gusta todo el tiempo estar hablando de nosotros, otros somos más metidos en el otro y entonces usted hizo y yo me acuerdo y usted llegó y yo la vi. Son formas de ser diferentes, por eso estos ejercicios son tan valiosos. Mira, cuando tú identificas sentimientos, por ejemplo, que te avergüenzan, celos, envidia, rabia, frustraciones, tú empiezas a identificarlos y como que, ay, me incomoda sentirme así. ¿Por qué? Ay, no sé, pero pues tú llegas a la conclusión de, bueno, pero sentirse celoso es natural, sentir envidia porque a mi amigo le está yendo mejor que a mí, es natural. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando tú concluyes que es algo natural, como que dejas de darte tan duro, como que dejas de juzgarte tanto, tiendes como a perdonarte un poco y a dejar de dejarte llevar por eso, ¿sí? De tener ese flujo como de por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, importantísimo el autoconocimiento para poder adelantarnos a esas dificultades de salud mental. Vean todo lo que les he comentado hoy, son situaciones que nos van a ayudar a estar un pasito adelante de esas dificultades. ¿Por qué? Porque ya voy a saber, uy, no, si peleé hoy con mi jefe, con mi amiga, con mi primo, con mi pareja, y me voy así, el resto del día es tenaz porque voy a estar todo el tiempo pensando que debí decirle esto, voy a ir a decírselo. Obvio, si es algo lógico, algo que tú dices, necesito que él o ella sepa este aspecto en especial. Si es algo producto de la furia, de la ira, mejor toma aire, y si en un rato sigues con la sensación de no, ella tiene que saber, él tiene que saber, organiza tus palabras, toma apuntes y vas y le dices. A veces hay personas que sus soluciones, ya no le va a parar más bolas a eso, ya lo solté. También es válido. También a veces depende de la persona. No es lo mismo pelear con la pareja que pelear con alguien X por la calle. O hay personas que les pesa más pelear con alguien X por la calle que con la misma pareja. Entonces, de ahí la importancia del autoconocimiento, que sepamos qué nos afecta más, porque como todos somos tan diferentes, lo que le afecta a mi amigo a mí no me va a afectar, y viceversa. Entonces, súper importante, de verdad, el autoconocimiento es primordial para una salud mental. Entonces, para que tengas en cuenta, así como el autoconocimiento te va a llevar por un camino en el que pues vas a saber de pronto adelantártele un poco a esas dificultades, también es posible que ese mismo autoconocimiento te guíe en la manera de resolver esa dificultad. Y no hablo de pronto en darle una solución a la situación específica, sino hago más referencia a que a cada uno le va a funcionar algo diferente. Entonces piensa si de pronto lo tuyo, no sé, te refugias en la pintura, en el dibujo, en la escritura. El ejercicio escritor, como ya te dije, es espectacular para desocupar un poquito la cabeza de tanta tribulación. De verdad, es muy bueno. Hay personas que, no, yo bailo y cuando bailo siento que el mundo se me reinicia, siento que como que las preocupaciones se van, chévere, entonces lo tuyo es el baile. Hay personas que dicen, no, profe, yo tengo que hacer ejercicio, yo salgo, corro, o yo hago, o no, profe, yo esos días no me puedo mover, yo me quedo escuchando música. Ojo, si vas a refugiarte en la música,
que sea música que no te acrecente más de pronto esa sensación extraña, esa sensación fea que tienes, sino por el contrario, que te ayude como a levantar un poco, como a mirar que solo es un mal momento, una situación incómoda, pero que va a pasar. No busques estrategias para sumirte más en el mal momento, sino pues por el contrario, cómo salir de ahí. Por ejemplo, hay personas que les va muy bien las mascotas, hay personas que no, a mí mi perro lo que me ayudó cuando yo pasé tal proceso de duelo, o mi gato fue un factor fundamental cuando mi pareja me dejó, cuando... Sí, siempre hay situaciones en las que a cada persona le va a funcionar algo diferente. Entonces volvemos, las mascotas, el deporte, el baile, el hablar. Recuerda que ya hablamos en algún capítulo lo importante que es sacarle un espacio a alguien y decir, vamos a hablar tú y yo. Quiero saber qué es de tu vida, cómo estás, tú tenías tal proyecto, qué ha pasado. Pero de verdad, escuchando a esa persona, no concentrados en otra cosa, no dispersos en otra vaina, no, sino en lo que estamos. Y a cada persona lo sana algo diferente. Entonces busca qué es eso que a ti te sana, ¿no? A mí me sana estar solo. Eso suena como que, ay, no, pero es que no lo dejemos solo porque se va a hacer daño, se va. No, hay personas que se reparan muy bien solas. Hay personas que necesitan estar en contacto con la naturaleza. Hay personas que dicen, yo me voy de viaje y vuelvo súper bien. Pero ojo, analiza qué es lo que te ayuda. Porque si es viajar por gastar plata, vas a volver peor. Porque a pesar de que viviste un momento chévere, pues es un desbarajuste económico con el que no contabas. Entonces piensa bien esa acción que haces para repararte, de verdad, cómo te está reparando y si es algo que te está ayudando. Por ejemplo, hay gente que se refugia en la comida y ya hemos tratado ese tema de que refugiarse en la comida no es la mejor opción porque terminamos desarrollando ansiedad por el comer y metiéndole cierta emoción al comer, pues que no debe ir ahí, ¿listo? Entonces piensa, haz una autoexploración por tu mente, por tus recuerdos. En otros momentos, a mí, ¿qué me ha ayudado? A veces nos han ayudado cosas de las que no somos conscientes. Y ahorita que me escuches, oiga, sí, yo no había caído en cuenta que para esa época fue cuando cambié de trabajo e hice tal amigo. O yo no había caído en cuenta que para esa época fue cuando me regalaron mi perrito, ¿sí? Piensa qué es bueno para ti. Hay chicas que dicen, no, yo me distraigo muchísimo maquillándome y yo empiezo a mirar cómo puedo maquillarme y es para mí como un reinicio. Mira, cualquier opción que tengas, que sea sana, que no te implique un desajuste económico, que te lleve por ese buen camino, va a ser bueno. Y solamente tú lo sabes, porque recuerda que no hay dos personas iguales y no todos reparamos igual. ¿Listo? No fue más por hoy. Espero que este capítulo te invite mucho a autoconocerte, a continuar ese recorrido que dura toda la vida. Entonces nos escuchamos en un próximo capítulo. No olvides esa invitación de explorarte, de escucharte, de recordar qué ha pasado con tu vida en otros momentos. Chao, chao. Un abrazo. Oh, me mantendré firme a cuidar mi salud mental. Bueno, esto fue Locamente. No te pierdas nada de nuestros contenidos. Puedes encontrarnos en nuestro canal en YouTube en Bienestar Escolar DZO o también puedes buscar nuestro perfil en Facebook El Amor de Mi Vida Soy Yo-DZO. Me muero lentamente.